Rosa Marina. ¿Cómo le digo? Más, Rosa más me conocen como Marina. Marina. El negocio nuestro es papelería, útiles escolares. El 16 de abril en mi local comercial, muchas pérdidas de materiales. La pérdida, como es un material tan delicado, papeles, pintura, se asciende más o menos a un 40%. Fueron 2 meses y medio de para. Eso significó mucho dinero en pago de personal e inversión para poder hacer el nuevo local, ¿no? Yo exhibía un crédito de Banco Ecuador de $20,000. Me ayudó para poder empezar a levantar este mi nuevo local. Hoy tuvo el vicepresidente visitando nuestro local, un acto que nos llenó de entusiasmo y de alegría. ¿Y estas perchas son nuevas o las recuperaste? No, una parte de material ahí se ha ido reestructurando. ¿Ya estás de pie? Para empezar, sí, aquí. Está él mismo verificando en lugares la ayuda que está dando el gobierno. Eso me dio como, me inyectó un optimismo, una fuerza, como para poder decidir si puedo continuar y puedo avanzar. Realmente yo me siento feliz de que Dios me ha dado una nueva oportunidad de vivir y somos 7 personas las que trabajamos aquí en este lugar para llevar muchos la alimentación a nuestros hogares o ayudar a nuestra familia. Estoy feliz de haber encontrado el local porque aquí encuentro todo lo que necesito. Muy contenta, muy tranquila y gracias realmente al apoyo de todos, ¿no? Muchas personas han intervenido, Ban Ecuador, mi personal que colabora conmigo, me dio a inicio para poder levantar este tipo de negocio y seguir adelante.